El día de hoy aprenderemos a hacer pie de manzana estilo McDonald's. Vamos a los ingredientes. Para preparar nuestro relleno de manzana, vamos a necesitar una cucharada de maicena o fécula de maíz, 2 cucharadas de agua. Vamos a necesitar también esencia de manzana verde. De esta le vamos a agregar 1/2 cucharadita. Vamos a agregarle también 1/2 cucharada de canela molida. Y aunque ustedes no lo crean, el secreto de McDonald's, no sé si han llegado a comer los pies y han sentido que tiene como algo, como un puré. En realidad, yo he llegado a la conclusión de que tiene este tipo de alimento para bebé de manzana. Yo siempre le he sentido ese sabor, por lo cual les voy a recomendar que pueden comprar de la marca Gerber, el de manzana, el de vidrio, el que viene de frasco de vidrio, tiene 170 gramos, al igual que la otra marca Heinz, que también tiene 170 gramos. Yo le voy a agregar los dos porque en realidad yo necesito 340 gramos de puré de manzana de este alimento de bebé. También vamos a necesitar 1 taza de azúcar, 50 gramos de mantequilla sin sal, 50 mililitros de agua. Y no pueden faltar las manzanas. Yo les recomiendo que compren manzana Smith, porque esta manzana no se bate, tiene muy buen sabor y la verdad no se oxida tan fácilmente. De esta voy a ocupar 4 piezas. Y no puede faltar la pasta de hojaldre. Esta pasta de hojaldre también la tengo en el canal. Te voy a dejar el link del lado derecho superior para que vayas a esta receta. Estos son los utensilios que vamos a necesitar. Vamos a necesitar un cortador de pizza, un pelador, un cuchillo, un descorazonador, una regla, un rodillo, una espátula. Y aquí tengo otro tipo de descorazonador. Es cualquiera de los dos. Y acá, como pueden observar, tengo 2 medidas. Esta es la tapa y mide 8 por 13. Esta es la base y mide 7 por 13. Estos son la medida que tienen los pies de manzana de McDonald's. También vamos a necesitar papel encerado. Vamos a la preparación. Vamos a empezar pelando nuestras manzanas. Una vez peladas, les vamos a quitar el corazón, ya sea con un aparato como estos o si tienes uno de estos. Y ya lo partes en gajos. Vamos a procurar que los pedazos sean casi del mismo tamaño y que aparte no queden tan grandes. Con el mismo le puedes quitar la semilla para no meterle el cuchillo. Y le vas a seguir cortando en gajos. Una vez cortado en gajos, las vamos a partir a la mitad a lo largo del gajo. Y vamos a empezar a cortar en cuadritos, no muy grandes. Una vez cortada en cubitos pequeños la manzana, la vamos a llevar a la estufa a preparar. Aquí ya tengo lista la ollita donde voy a preparar mi manzana. Vamos a agregar la mantequilla. Recuerden que esta no tiene sal. Y le vamos a prender a fuego bajo. Una vez derretida la mantequilla, le vamos a agregar la manzana, la canela y vamos a revolver. Le vamos a subir la flama a media. Es importante que agregues la canela en este paso para que la manzana absorba el aroma y el sabor. Ha pasado 1 minuto, le vamos a agregar la taza de azúcar. Y vas a mover.
En este punto le vas a bajar a la flama, nuevamente a mínima. Y lo vas a dejar aquí aproximadamente unos 3 minutos, sin tapar. Ya pasaron los 3 minutos. Recuerden que les pedí 50 mililitros de agua. A esta agua le vamos a agregar la media cucharadita de esencia de manzana verde. Recuerden que esta nada más es en aroma y sabor. No tiene color. Y se la vamos a agregar a la manzana. Vamos a dejar que hierva nuevamente y una vez que tome el hervor, le vamos a agregar los demás ingredientes. Ya empezó a hervir nuevamente. Ahora le vamos a agregar el puré de bebé, el de manzana, el que les había comentado. Recuerden que son 340 gramos. Esta marca es más dulce y más espesa. La verdad que yo siempre he sentido que el Gerber es un poco más simple. Esta marca es más dulce. Ahora le vamos a agregar el de marca Gerber. Y vamos a mover perfectamente bien. Ya empezó a hervir nuevamente. Recuerden que lo tenemos a flama media. Ahora, recuerden que les pedí 2 cucharadas de agua para agregar la cucharada de maicena o fécula de maíz. Vamos a agregarla para poder agregárselo a nuestra manzana. Vamos a revolver perfectamente bien. Una vez revuelto, le vamos a bajar a mínima a nuestra manzana y se la vamos a ir agregando. Vamos a dejar que aquí nuevamente vuelva a tomar el hervor. Prácticamente ahorita que le agregué la maicena, enseguida empezó a espesar. Y va a espesar más una vez que se enfríe un poco. Ha empezado a hervir nuevamente. A partir de ahorita vamos a contar 3 minutos. Vamos a dejar que prácticamente se evapore un poco el líquido para que quede un poco más espeso. Le vas a estar moviendo constantemente. Recuerda que ahorita la tenemos a flama baja. Ya pasaron los 3 minutos, le vamos a apagar. Y como puedes observar, se espesó bastantito. Si tú llegas a notar que tiene bastante líquido o la ves muy aguada, que no se vea con esta consistencia, que parece prácticamente casi como una mermelada. La dejarás hervir hasta que esta tome la consistencia. Y eso que ahorita está caliente. Ahora que se le pase lo caliente, se va a espesar un poquito más, pero es normal. Vamos a dejar que se enfríe un poco para poder trabajarla. Aquí tengo mi pasta de hojaldre. La acabo de sacar del refrigerador. Esta pasta fue hecha un día anterior. Es recomendable utilizarla después de que la hayas elaborado 24 horas después. Recuerda que les pedí estas medidas, una medida era de 7 por 13 y la otra era de 8 por 13. ¿Por qué una es más grande que la otra? Porque la que es más grande va a ir arriba. Con el relleno normalmente se levanta. No quiero estirarla mucho y que se me vaya a romper. Vamos a empezar a estirarla al tamaño de 13 centímetros de ancho y a lo largo a todo lo que dé, para empezar a cortar unas más grandes que otras. Ya la terminé de estirar, ahora le voy a cortar las orillas. Recuerda que la hojaldra debe de quedarte bien delgada. No la vayas a hacer gruesa porque se va a quedar crudo de en medio tu pay. Ya quedó igual. Voy a cortar uno grande, que es la tapa. Voy a cortar uno chico, que ese es la base. Me va a quedar otro para tapa. Ya nada más me faltaría estirar otro pedacito para que me quede uno, otro completo. Voy a hacer ahorita nada más 2. Esta es la tapa y esta es la base. Tapa y base. Esta es una tapa. Vamos a dejar acá. Vamos a empezar a rellenar.
Mira cómo quedó nuestro relleno. Delicioso, no quedó aguado y tampoco quedó así como un engrudo. Quedó bien. Cuando este se caliente, vas a ver qué delicia. Lo probé y sabe igual. Te recomiendo hagas este relleno. Te sirve hasta para hacer pies grandes. Vamos a ponerle a la base. Con el mismo dulce vas a embarrar la orilla para que te sirva como pegamento. Y le vas a poner la tapa. ¿Ven cómo quedó? Como queda levantado, pero queda exactamente al tamaño de la de abajo. Le debes de presionar fuerte las orillas, aunque se te vaya a deformar, porque después con el cortador de pizza, con esta, vas a cortarle las orillitas, a emparejar, a que te queden bien cerraditas, para evitar que se te vayan a abrir. A que te queden así. Vas a presionar la orilla a que te quede bien pegadita a la de abajo y tratando de centrar el relleno. Y vas a pasar tu cortador por la orilla. A que te queden así. Ahora vamos a preparar un sartén con suficiente aceite para empezarlos a freír. Aquí ya tengo el sartén con bastante aceite. Aproximadamente ocupé medio litro. Vamos a agregar un pedacito de nuestra hojaldra para ver si ya está bien caliente. Le acabo de bajar porque no quiero que se me vaya a quemar la pasta de hojaldre. Y sí, ya está caliente. Está listo para que nosotros agreguemos los pies. No debemos de poner el aceite a que se caliente demasiado porque puedes llegar a quemar la hojaldra y va a quedar cruda de en medio. Como es un pedacito, qué bonito color está agarrando. Y se infló bastante bien, miren. Vamos a ir empezando a agregar nuestros pies. Recuerda que lo tenemos ahorita a flama muy baja. Aquí el secreto de que la masa te quede crujiente, aquí entre nos, es la manteca vegetal. A estos pies, cuando todo lo que va a ser frito, no es recomendable agregarle ni margarinas ni tampoco mantequillas. Siempre tienes que equilibrar el tipo de grasa cuando van a ser fritas las hojaldras. Yo tengo en el canal también cómo se hace la hojaldra para bolovanes, pero esa hojaldra es para hornear, no es para freír. Hay que subirla a la temperatura a media. Se inflaron, ¿eh? Mira qué bonito color está agarrando. Y todavía le falta, o sea, todavía no están. Se ven las capas de hojaldra. Las de McDonald's es una pasta un poquito más cruda. Esta va a quedar muy crujiente. Pero el sabor es casi idéntico en el relleno. Esta hojaldra es más crujiente. Algo que te tengo que mencionar porque es la verdad, esta pasta de hojaldra no te queda como la de McDonald's. La de McDonald's tiene otro procedimiento, otros químicos y es otro tipo de textura. Pero esta te queda deliciosa, no le pide nada a la de McDonald's. Mira nada más, para que veas. ¡Qué belleza! Ya quedaron listos. Mira qué color tan precioso. Vamos a sacarlas a escurrir para poderlas presentar. Los veo en un rato. Pues así quedó nuestro pie de manzana el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, ¡es gratis! Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. ¡Hasta luego!